Buenas noches queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el análisis semanal, en el que procuramos hacer una mirada crítica de la fotografía del momento de la coyuntura semanal de nuestro país. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, recuerda que esta es una transmisión multiplataforma, estamos a través de Facebook Live a través de twitter y a través de nuestro canal en youtube vamos a irles compartiendo el, el link por lo menos el link de facebook eh, y de youtube para que puedan irse conectando puedan compartir con eh, sus amistades con sus redes y más personas puedan ser parte de este de este programa eh, así que bueno muchísimas gracias por su sintonía en este lunes 31 de agosto, el último programa del mes de agosto. Vamos a, previo a entrar a, a, a los temas que van a ser el, el centro de la discusión ahora, a comentar a unas, primero invitarles a leer nuestro editorial, el, el último editorial que hemos escrito este día, eh, pueden verlo en nuestra página web, en nuestras redes sociales. En este editorial ponemos en duda estas declaraciones que diera el ministro de Hacienda, el titular de las finanzas públicas en la Asamblea Legislativa. Eh, dijo la semana pasada que las finanzas públicas están en un estado crítico, dijo él, de proporciones inimaginables. Y dijo que si no se aprueban... Eh, los financiamientos que el ejecutivo está solicitando, pronto dijo él, no habría ni para pagar los salarios de los empleados y empleadas públicas. Aquí les estamos compartiendo algunos de ustedes el link de Facebook para que puedan conectarse, para que puedan compartirlo con, con, con sus contactos, con sus redes. Decimos que es dudosa la afirmación del ministro porque si bien es cierto hay un, ha habido una caída de, de ingresos tributarios en tanto que en la pandemia varias actividades económicas se suspendieron y además desde el punto de vista de los gastos todos los imprevistos para atender la situación de emergencia. Pero por otro lado, y estas son las cosas que generan la duda, Vemos a un gobierno, a varias instituciones del gobierno, el MAC, CEPA, ANDA, el Ministerio de Salud, etcétera, despilfarrando recursos públicos, ¿verdad? En eh, gastos innecesarios, injustificados, en compras a sobreprecio, en gastando en bienes de lujo, eh, altos salarios para funcionarios supuestamente ad honorem. Eh, y pautando campañas eh, publicitarias en los medios de comunicación que su costo debe ser muy alto. Entonces, por un lado, ¿verdad? vemos la queja del titular de las finanzas públicas sobre la crisis de los ingresos, pero por otro lado, hay un despilfarro de recursos públicos, ¿verdad? Se sabe también que Casa Presidencial está contratando un ejército de de comunicadores, entonces es un contradictorio con lo que plantea el, el ministro. Eh, a, propósito, a propósito de los contenidos de nuestra red informativa, también esta semana eh, tuvimos el gusto de entrevistar al relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Edison Lanza, que dicho sea de paso está ya concluyendo su mandato dentro de un par de meses este comunicador uruguayo que ha hecho un trabajo importante en la Relatoría de Libertad de Expresión. Eh, quiero compartirles aquí un par de minutitos rápidamente eh, algunas de las declaraciones más importantes que él diera en esta entrevista con nosotros. Eh, se refiere a la necesidad de establecer una política de asignación de pauta publicitaria y gubernamental equitativa, transparente, incluyente, que informe, que eduque. Eh, y también habla de, eh, eh, hace una crítica a esta intención de eh, los gobernantes, entre ellos el presidente Nayib Bukele, de eh, potenciar los discursos únicos, ¿verdad? Que el relato presidencial es el único que tiene validez. Y también se refiere, desde luego, a la necesidad de evitar retrocesos, evitar retroceder en cosas, dice el relator, que son conquista de los pueblos. Escuchemos. Es esencial que haya transparencia, que sepamos cómo asigna la publicidad al gobierno, a quién le asigna, por qué monto, cuál es el criterio que utilizan, ¿verdad? Porque eso la verdad es que no se necesita una ley específica para cumplir con ese principio de transparencia. Se podría hacer a través de un pedido de acceso a la información, pero proactivamente el gobierno podría eh, mostrar eso y podríamos tener una idea mejor de cómo está manejando la pauta oficial. ¿no? Este, y en segundo lugar, bueno, la Comisión sí establece y tiene unos criterios, eh, digamos que, que básicamente son un piso para, para diseñar una política democrática de asignación de policía oficial. Esto es que se diseñen objetivos claros para la comunicación de gobierno, es decir, qué queremos transmitir o qué quiere el gobierno transmitir. Me parece que eh, solo comunicar las obras que se hacen no tiene ningún valor, ni ningún sentido, ni ningún interés social. Este, más bien sería bueno que el gobierno hiciera campañas de prevención de determinados problemas, como la violencia de género, en fin, este, eh, o, o de salud en el marco de una pandemia, de cómo adoptar medidas, de que ese, ese mensaje llegue al público que, que, que es destinatario, este, que se promuevan derechos, etc. Este, y que eso esté diseñado de tal manera de que no sea propaganda, sino que sea información útil para la población. Eh, con todo, ya digo, las, las cosas perfectibles que hay para hacer, volver a, a, a una idea de que tiene que haber un, un discurso único, este, manejado por un presidente que, que maneja los medios y las redes él solo o con un grupo de estrategas, me parece que es un retroceso, ¿no? sería un retroceso. ¿no? Entonces, y, no y dejar de fortalecer. Eh, instrumentos conquistas que son del pueblo salvadoreño el derecho a la información acceso a la información es una conquista del pueblo salvadoreño eh, las radios eh, la pluralidad de radios o de emisoras es una conquista del pueblo salvadoreño este, la importancia de, de no agredir a los periodistas por su línea editorial o sus opiniones también es una conquista del de asilo salvadoreño entonces me parece que es un cruce de caminos cuando estas cosas se atacan no estos principios y estas conquistas no se respetan y se vuelven. bueno, a propósito de la comisión interamericana de derechos humanos, ustedes sabrán que hay una crisis en este momento. el secretario general de la oea, el señor luis almagro, se ha negado a ratificar en el cargo al director ejecutivo de la Comisión Interamericana. Aun cuando por unanimidad la Comisión determinó que continúe por un periodo más el director ejecutivo, el secretario general de la OEA se ha negado a darle trámite, eh, tomando como pretexto eh, supuestas denuncias de acoso laboral que tiene el director ejecutivo. Algunos consideran que podría estar detrás de esta negativa del secretario Almagro el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado al presidente de los Estados Unidos, muy amigo del señor Almagro, eh, por la represión que se ha dado en Estados Unidos en el marco de las protestas antirracistas. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una efervescencia de movilización social en protesta por la violencia racista ¿m? desatada por el asesinato de eh, de una persona negra de color por parte de policías blancos. ¿no? Entonces, eh, es posible que Almagro tenga como motivación eh, una molestia por el pronunciamiento de la CIDH contra el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el comunicado de la CIDH eh, al respecto pronto desapareció de la página web de la OEA. Entonces ahí eh, está la sospecha para algunos. Ha habido otros temas en la coyuntura internacional. Eh, ustedes sabrán también que eh, las elecciones en Estados Unidos ya están servidas. Se ha definido la dupla demócrata. Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama en los dos periodos presidenciales de Obama y la señora Kamala Harris, que es una ex fiscal de California eh, es interesante la movida del partido demócrata, llevar a una persona de color, una persona negra, justo en el marco de las protestas contra las eh, la violencia racista en los Estados Unidos ¿no? y ahí hay un debate, algunos consideran que eh, Harris tiene un aire progresista, otros dicen que, que no, que es parte del establishment de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Por el lado republicano, Donald Trump ya ha sido oficializado como candidato a la reelección. Vamos a ver qué pasa. Algunos consideran que Trump perdería las elecciones, entre otras cosas por el mal manejo que ha hecho de la pandemia en los Estados Unidos. Y vamos a ver qué repercusión tiene en el país, ¿verdad? Sobre todo porque nuestro gobierno... Eh, eh, ha establecido una, una relación muy cercana con Donald Trump. Entonces, ojalá no, no vaya a resultar esto ser un error, eh, el que el presidente Nayib Bukele se haya sentado en fortalecer la relación con Trump y luego cuando haya un cambio en la Casa Blanca con los demócratas, ahí hay alguna implicación para El Salvador. ¿no? Bueno, eh, otros temas internacionales, no nos da el tiempo, pero llama la atención las... Eh, las protestas negacionistas en Europa, cómo están proliferando en Europa estas movilizaciones de gente que niega la existencia del, del COVID-19, que dice que es un, una tiranía de la medicina. Ojalá estos movimientos no, no, no tengan una mayor... Eh, incidencia y, y no vaya a aparecer aquí en nuestro país también un movimiento negacionista como ese. Bueno, hay hechos importantes, también. el fin de semana incluso nos dejó hechos eh, que llamaron mucho la atención, el accidente famoso del diputado de Arena, Arturo Simeón Magaña, por cierto, quiero que escuchemos al fiscal, el fiscal eh, quejándose porque la Fiscalía no ha, la Policía Nacional Civil no ha colaborado en este caso, pareciera que hay una... Eh, omisión deliberada de la policía orientada a no cumplir con los procedimientos, a no recoger las pruebas necesarias para que la fiscalía presente el caso y pida el antejuicio para despojar del fuero al diputado en la asamblea legislativa. ¿Será porque eh, este diputado es un arenero afín al presidente Bukele? Uno puede plantearse, escuchemos mejor al fiscal. Este es un caso en el cual la institución ha actuado de oficio y con la celeridad pertinente. Lamentablemente nos hemos visto con algunos inconvenientes ya que la Policía Nacional Civil no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras. Este es un tema que solo se ha logrado solventar eh, por conversaciones directas que yo he tenido con el director de la institución. Recordemos que la policía está obligada a colaborar en todas las diligencias que le ordena la Fiscalía General y para lo cual estamos verificando qué es lo que ha sucedido. También hemos tenido eh, algunos inconvenientes con el Juzgado de Paz de, de Huachapán en donde le pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta juez a persona para realizar el mismo, pero a la hora de llevarlo a cabo, eh, manifiesta de que no se hará. Esto es algo también que nos imposibilita recuperar la prueba para poder imputar algunos delitos. No obstante lo anterior, nosotros estamos realizando todas las diligencias que como fiscalía nos corresponden y estaríamos eh, presentando la solicitud ante juicio en el transcurso de la próxima semana. Bueno, ya lo dijo el fiscal ahí juzguen ustedes. Otro hecho del fin de semana tiene que ver con la represión violenta eh, con balas en la alcaldía de eh, Soyapango, del alcalde Juan Pablo Álvarez del Partido Arena, represión contra sindicalistas que protestan por la supuesta privatización de los servicios de recolección de desechos sólidos. Es condenable que... Eh, este tipo de actos eh, estén sucediendo esperemos que haya investigación y que se deduzcan responsables esto de la, la privatización parece un fantasma que está regresando verdad eh, la otra vez hablábamos de la posible privatización de la lotería nacional de beneficencia que el gobierno por cierto no, no ha aclarado ha negado la información a pesar de que formalmente nosotros le solicitamos a través de la LAIP. Y luego también el gobierno, por su parte, ha denunciado intentos de privatización en la Asamblea. El presidente Bukele salió poniendo el grito en el cielo porque Arena ha introducido una pieza para eh, en generar una especie de autonomía en el Instituto del Seguro Social, que sea el sector patronal, el privado el que administre. Bueno, entonces hay que estar pendiente de que las privatizaciones que asolaron en el pasado no vuelvan y no se rediten. Bueno, vamos rápidamente a los temas, a los temas presentes. Eh, la semana pasada se nos quedó un hecho importante: la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. La Asamblea Legislativa nombró como magistrados de la Corte de Cuentas a Roberto Antonio Ansora Quiroz, María del Carmen Martínez Barahona y Julio Guillermo Bendec Panameño. Los primeros dos ya eran magistrados y el segundo era procurador adjunto de la PDDH. Ansora Quiroz Será el nuevo presidente. Arena, el FMLN y el PDC hicieron esta elección. ¿Mm? Pareciera que el problema del reparto partidario es un mal endémico, ¿verdad? Eh, y nada nos indica que en el futuro no vaya a ser así, ¿verdad? Si en las próximas elecciones eh, otro partido político controla la correlación en asamblea, bueno, va a elegir a funcionarios afines a sus intereses. Es decir, el, el, los repartidores y los beneficiarios del reparto van a ser otros, pero el reparto partidario va a continuar. Ojalá alguna vez nos planteemos un verdadero proceso de ciudadanización de las instituciones, donde lo que prevalezca sea el perfil de idoneidad y el compromiso con los derechos de la gente, de parte de los funcionarios electos. Estos funcionarios tendrán, entre otras responsabilidades importantes, culminar las auditorías especiales sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia del COVID-19. Este proceso de fiscalización adquiere particular relevancia debido a las diversas denuncias que hay sobre posibles malos manejos de recursos públicos. La situación de la pandemia. ¿Cómo está lo de la pandemia? ¿Qué novedades hay en nuestro observatorio de la pandemia? Primero, se supone que el presidente Bukele ha sancionado el decreto 661. Hay unas declaraciones medio confusas del secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, que dice tengo entendido que el presidente ha sancionado. Bueno, si eso es así, entonces la asamblea legislativa. Recuerden ustedes que el decreto 661 es la ley de reapertura económica con fases que estableció la asamblea legislativa y el presidente Bukele vetó y la asamblea la sale lo constitucional le dio la razón a la asamblea. Entonces si le ha sancionado, ahora la Asamblea tendría que modificar la ley para actualizar la fecha del proceso de apertura. Otro dato que nos tira nuestro observatorio tiene que ver con la supuesta reducción de los casos. Según el gobierno, hay una reducción del 80% de los casos de contagiados y de fallecidos. Dice ahora el ministro de Salud que tenemos por ahí un tuit del ministro de Salud. Donde dice que es por todas las campañas educativas. No sean mentirosos, no han hecho campaña educativa, señores. Han estado pasando propaganda cuando lo que necesitaba era eh, orientar a la gente, ¿verdad? Primero le metieron miedo a la gente y luego han estado haciendo propaganda. En vez de poner eh, mensajes de prevención, pusieron una campaña sobre la Fuerza Armada para levantar el perfil del ministro que iba a ser interpelado. Eh, antes el presidente Bukele dijo que había sido un milagro. Hay un, un mensaje de Facebook del presidente Bukele donde dice que justo después de haber declarado el día de oración, eh, vino el descenso de los casos. Una cosa es ser creyente y ser respetuoso de lo religioso y otra cosa es hacer política barata y hacer demagogia con la religión. Presidente Bukele, y peor aún, en un estado laico, no confesional como el salvadoreño. Posibles nuevos casos de corrupción. ¿Qué dice nuestra mirada, el, el monitoreo sobre los posibles nuevos casos de corrupción en el gobierno? Vamos rápidamente. Al caso 1. Agricultura compró 1.6 millones de alimentos a empresa de Coqui Aguilar, siendo Coqui Aguilar presidente del FONAES. Pueden ustedes... Eh, las compras de canastas alimenticias durante la emergencia sanitaria fueron realizadas cuando Jorge Aguilar fungía como presidente del FONAES, del cual fue separado el 20 de junio tras revelarse que otra empresa de su familia vendió al gobierno 250 mil en protectores faciales a sobreprecio. Por cierto. Caso 2. Mascarillas sin certificación que usan policías y soldados costaron 3.8 millones de dólares. En medio de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud adquirió un millón de mascarillas sin certificación para el personal de salud que luego fueron entregados a soldados y policías. Oigan esto: los respiradores de Hule, que fueron vendidos por una compañía de telecomunicaciones salvadoreña y fabricados en Guatemala por una empresa que elabora suelas de zapatos, tienen filtro de gabachón quirúrgico que, según estándares internacionales, no brinda protección contra el virus. Ahí está, en este medio digital, pueden ver la información. Caso 3. Agricultura compró 9.2 millones en alimentos a empresa brasileña vinculada a escándalo de corrupción. La empresa brasileña M. Díaz Branco fue investigada por su vínculo con la llamada operación Lava Yato. Los alimentos fabricados por esta, fueron, por esta compañía fueron incluidos en las... Dos entregas de víveres proporcionados por el MAG. Caso 4, posible irregularidad 4. Al margen de la ley, el presidente Bukele hace reformas al reglamento de la Ley de Adquisiciones y Compras Gubernamentales. El presidente ha reformado, en medio de señalamientos de falta de acceso a información y de falta de transparencia, para variar, el presidente Bukele reforma la LACAP para que las compras del Estado ya no se coloquen en este sitio público de Comprasal. Otra reforma tiene que ver con que se a los medios impresos de circulación nacional para publicar las licitaciones y en vez de esto se pone a medios digitales, o sea que en vez de los medios impresos, medios digitales. Habrá que ver qué intencionalidad hay detrás de esta reforma. El tiempo no nos da para más, vamos a seguir con eh, el último tema de los presentes. Dejamos el observatorio de la pandemia y el observatorio de las posibles irregularidades en la gestión pública. Instalación de la Comisión Legislativa para investigar ataques digitales contra periodistas. Esta semana se instaló esta comisión que recibió a representantes de medios de comunicación, de gremiales de medios y de la mesa de protección a periodistas. Su servidor participó en esa audiencia como parte de la mesa de protección a periodistas. El llamado que se le hizo a la comisión fue en dos sentidos. Primero, la comisión debe hacer un trabajo objetivo, ¿verdad? No debe responder a ninguna intencionalidad política. Si la comisión lo que busca es atacar al gobierno... Eh, ese es un objetivo político que está fuera del interés genuino de proteger a las y los periodistas. Entonces dijimos: si lo que quieren es de verdad abordar esa problemática, primero retomen el proyecto de ley de protección integral a periodistas, que lleva casi dos años, desde octubre del 2018, durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea. Entonces, si quieren proteger a los periodistas, aprueben esa ley. Y dos, si quieren proteger a los periodistas, hay que ampliar la mirada y hay que. Abordar otros temas relacionados, por ejemplo, el acceso a la información pública. Toda esta cerrazón que ha habido de la información pública en el gobierno no puede seguir. Planteamos incluso la posibilidad de hacer una reforma a la LAIP, a la Ley de Acceso a la Información Pública, actualizar esa ley. Hay aspectos ahora relacionados con el ámbito de las tecnologías de las infocomunicaciones que no fueron tomadas en cuenta en la ley cuando se hizo hace 7, 8 años. Por ejemplo, en la ley habría que poner. Que las cuentas oficiales en redes sociales de los funcionarios y de las instituciones son fuentes de información pública, que esté en la ley para que ningún funcionario bloquee a un ciudadano o ciudadana cuando pregunta o cuando plantea alguna crítica. Y otro tema relacionado con esto, ¿verdad? Es uno de los que, por cierto, tocaba el relator de libertad de expresión de la CIDH, es la publicidad gubernamental. Tal, como decía el relator, es necesario que los gobiernos tengan una política transparente, incluyente y democrática de asignación de la pauta publicitaria y que no la usen como herramienta de premio o castigo a los medios según si son condescendientes o si son críticos del gobierno. Con el gobierno del presidente Bukele está sucediendo lo último. Medios que cuestionan, que critican, que publican sobre irregularidades, medios alternativos comunitarios están fuera y únicamente la publicidad se va a los medios que son condescendientes con el gobierno. Eso debe cambiar, eso se lo dijimos a la comisión. Vamos rápidamente a los temas ausentes, la agenda ausente, temas relevantes pero que no han sido de total interés en el debate público. Primero, el histórico registro de los archivos militares por el caso del Mozote. El juez Jorge Guzmán de San Francisco Gotera, que lleva el caso, ya estableció un cronograma para hacer la inspección, la revisión in situ de los archivos militares, dado que el gobierno no los quiso abrir. Bukele primero dijo que los iba a abrir de la A a la Z, pero luego ya no los abrió. Entonces ahora el juez Guzmán ya estableció que del 21 al 25 de septiembre va a iniciar el proceso de inspecciones de los archivos militares. Se va a buscar to toda la documentación donde hay información relacionada con el caso de la masacre del Mozote, donde fueron asesinadas casi mil personas civiles inocentes a principio de los 80 exactamente en diciembre de 1981. Eh, un, un detalle importante es que ninguno de los funcionarios, el ministro de la Defensa, el secretario jurídico de la Presidencia, la ministra de Cultura, ninguno de estos funcionarios acudió a la audiencia. Delegaron a representantes. Y uno de estos representantes, oigan ustedes, el representante de Casa Presidencial, el abogado José Ángel Pérez Chacón, enviado de la presencia de Bukele, llegó argumentándole al juez que no se pueden abrir los archivos por un motivo de seguridad nacional. Miren ustedes, por seguridad nacional no se pueden revelar archivos de hace 40 años, de 1980 y 81. Por supuesto que el, 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 el juez le dijo que no, ¿verdad? Le dijo primero, su argumento no tiene razón. Y segundo, aquí no hemos venido a discutir si se abren o no los archivos, hemos venido a establecer cómo los vamos a ir a abrir, ¿verdad? Le dijo el juez, las resoluciones judiciales no se negocian ni se discuten, sino que se cumplen. Enhorabuena, en hora este juez Jorge Guzmán de San Francisco Gotera. Y el último tema ausente tiene que ver con que... El 30 de agosto es el día de las personas víctimas de desaparición forzada y la Asamblea Legislativa tiene la deuda de no haber formalmente aprobado, eh, declarado este día como día, el 30 de agosto como día de las personas víctimas de desaparición forzada, a pesar de que hay resoluciones de la ONU, hay tratados internacionales que obligan al Estado salvadoreño, en este caso a través de la Asamblea a ratificarlo y porque también la sala de lo constitucional en su resolución de julio del 2016 cuando declaró inconstitucional la ley de amnistía dijo que debían hacerse todas las acciones necesarias para dignificar y reparar moralmente a las víctimas y una de esas es aprobar el día de la persona de desaparición, víctima de desaparición forzada por cierto en el marco de eso la comisión nacional de búsqueda presentó el informe La desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en El Salvador, una primera aproximación. Y concluye este informe que durante los años 70, 80 fueron desaparecidas todas aquellas personas que tuvieran un perfil opositor, sindicalistas, estudiantes, dirigentes políticos. Principalmente desapareció el Estado, aunque tam también la guerrilla desapareció a gente, ¿verdad? Pero fundamentalmente fueron... Eh, personeros del Estado, los que desaparecieron en los años 70 y 80. Vamos a ver qué han dicho ustedes en la encuesta que les hicimos pública. Facebook no nos está dejando hacer encuestas, así que la hicimos por Twitter y veamos qué dijeron ustedes porque eso es lo más importante. Les preguntamos si la Sala de lo Constitucional debería anular el acuerdo que hay de ANDA con la familia Dueñas. Un acuerdo que, por cierto, ya viene del gobierno anterior. El tristemente célebre entonces presidente de ANDA Fortín, del gobierno de Sánchez Cerén, hizo este acuerdo. Vamos con Norma Ramírez. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en sintonía del de análisis semanal. Así es, a la pregunta que ya pues, explicaba Leonel, colocamos en Twitter para que ustedes opinaran. El 88% dice que sí, que la sala debe invalidar el convenio, mientras que el 12% dice que no lo debe invalidar. Algunos comentarios que hemos recibido en eh, esta encuesta, dice Nidia Ariana Hernández: Claro que sí, lo debe invalidar. Carlos Clavel dice claro que sí, se debe invalidar por el beneficio de las comunidades preexistentes. Urbánica solo quiere dinero. Y Fabricio Bolaines dice anda igual a corruptos. Son las eh, participaciones que tenemos. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Les, les invitamos a que se mantengan pendientes del de análisis semanal, las encuestas que colocamos durante la semana y también pueden usarnos, ustedes dejarnos sus comentarios o sus sugerencias. ¿Cuáles temas quiere que analicemos en nuestro próximo programa? Volvemos con Leonel. Gracias, Norma. Gracias, amigos y amigas. Ustedes lo han dicho. Dicho está. Gracias por participar. Les esperamos todos los lunes a las 7.30 de la noche por Facebook Live, por Twitter y por YouTube para ser parte de este programa que busca hacer un paneo, así una mirada crítica sobre la fotografía del momento, la coyuntura de nuestro país. Quiero cerrar con un hecho que también pasó en la semana. La coordinadora salvadoreña de Movimientos Populares propuso crear la más amplia alianza ciudadana contra el autoritarismo, la corrupción y la profundización del neoliberalismo que según ellos está dándose en el gobierno del presidente Nayib Bukele, a quien acusan de traicionar a la mayoría de votantes que lo eligió e incumplir su promesa de actuar en forma diferente a los demás. Es buena noticia que el pueblo se organice para reclamar por la democracia, por la justicia y por un país diferente. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.